Y entre semana, pues si me da tiempo, si tengo algo, si tengo algún vídeo que tenga menos trabajo de editar o lo que sea, pues lo subiré entre semana. Pero quiero subir uno a la semana, va a ser los domingos, a la misma hora que siempre, a las 8, pero más trabajado, y espero que lo notéis. Algunos vídeos que os enseñaré, pues será un poco variado de tema. Por ejemplo, hoy os quiero mostrar pues cómo voy físicamente, así que ahora os voy a dejar cómo me he levantado esta mañana. Estoy en mitad de una carga. Pues con esta cara tan preciosa, os quiero aclarar lo que son las cargas de hidratos. Cuando estamos a dieta estricta durante mucho tiempo y por debajo de nuestras calorías que gastamos en el día, el cuerpo tiende a adaptarse a esa dieta, y para evitar eso se utilizan las cargas de hidratos. Son días que añadimos y comemos mucho más hidratos de lo que comemos normalmente. Hidratos de carbono, pues son arroz, pasta, avena, pan, para acelerar el metabolismo y que el cuerpo no se estanque, por lo que estamos un poco más retenidos durante 2, 3 o los días que sean, o incluso nada, pero hemos hecho nuestra función, que es acelerar el metabolismo. Así que estoy un poquito más lleno, pero más retenido, puesto que la verdad que me he pasado un poco comiendo pasta. Es un chequeo rápido, así que os lo dejo y ya os digo más cositas. Vamos a entrenar por la tarde, para no quería cortar lo que es la carga. Y hace pues más de un año y pico que yo no entreno por la tarde. Sensaciones, pues bueno, la verdad que voy como que el día ha pasado muy lento, pero cuando esté allí pues seguro que tendré más fuerza y eso. Y a ver qué tal. También veréis un poco del entreno, que va a ser brazo. Me voy a tomar algunos capichillos antes de entrenar, como cacahuete con sal, pasa, tortas de arroz, porque los pocos hidratos que estoy comiendo día a día pues lo prefiero en lo que es en comida, en pasta, arroz o patata. Y entonces bueno, me voy a dar ese placer, ese capricho entre comillas. Y también para congestionar y aprovechar mejor la carga, voy a acompañarlo con miel. Y todo esto pues seguro que se nota en el entreno, que últimamente pues entrenando no tengo buenas sensaciones por la descarga, pues por no comer bastante hidrato y no se congestiona igual a la hora de entrenar. Así que hoy pleno de fuerza, con congestión casi seguro, y por la tarde, o sea que seguro entreno más duro. Ahora vamos a hacer
estamos por el paseo. Tenemos, nos falta una comida y haremos tiempo hasta la comida y después de la comida para reposar. Os enseñaremos qué hacemos, que no sabemos qué vamos a hacer, sinceramente. Así que espero que disfrutéis del vídeo y ya sabéis. Ahí está arriba y seguidme. Un saludo y espero que disfrutéis. Para mi hijo José Luis, no. Yo, José. Mirad, os voy a hablar de una cosa, de los chismil, así rápido, y es que parece que te tienes que comer un chismil a la semana o X días. Al final eso yo no lo veo bien. Yo soy partidario de hacerlo cuando te apetezca y si es sano, pues mejor. En el sentido que, por ejemplo, pues un chismil no tiene por qué ser lo que todo el mundo sube a Instagram, de donuts, de pizza, de chocolate o lo que sea, de vez en cuando, que sí, que está muy bien. Pero un cheat meal también puede ser, saltarte la dieta puede ser más macarrones de los que te toca, más pasta que te toca, por ejemplo. O hacerte una pizza, hacértela tú en tu casa. Algo más saludable. No, sobre todo gente que está en definición, que llega el fin de semana y se harta de creer de chocolate. Y de lo que sea, y entonces pues prácticamente lo que ha hecho esta semana de definición, que se trata de estar en déficit calórico, lo que hace prácticamente es nada. El cuerpo absorbe toda la grasa de la mierda de los crees y de los donuts y del buffet en el chino y de todo, y no hace prácticamente nada, y después pues nos quejamos por los resultados. Entonces yo quiero que se vea que no es una, porque parece que es una moda eso de hacer los chismis cada semana y subirlo. Y ¿qué te apetece hoy? Vale. ¿Que no te apetece hasta dentro de 2 meses? Vale. ¿Que te quieres saltar la dieta y lo quieres hacer más saludable? Pues te haces unos huevos, una hamburguesa o en tu casa, lo que sea, y te lo comes y ya está. Algo que sea diferente a lo que es la dieta de todos los días. Y también se cuenta como chismir, como un salto de la dieta. Depende ya también de cada objetivo de cada persona. Pero quería decir eso porque parece que es obligatorio, y cuidado, y más si está en definición. Y si está en volumen, pues también te jode uno cada semana, porque después todo eso se almacena y hay que quitarlo. Y te cuesta más, lo digo por experiencia también. Así que eso, quería aclarar ese temilla. Y bueno, yo de hecho yo llevo 3 semanas sin saltarme en la dieta ni un gramo. Y sí, una vez miento, un cacho pan, ¿verdad? Que te lo dije, un cachillo pan. Pero bueno, que al final es mejor eso a cogerte una barra y empezar a echarle pues de todo, y chorizo, etcétera, y comértelo. ¿Yo qué voy a hacer? Estoy en época de precompetición, chismil ya hasta la competición, pues no voy a tener chismil sucio. Y lo que tengo pensado, de hecho, en la planificación que me estoy haciendo esta mañana, tengo pensado, creo que a mediados de la semana, del mes por ahí, a comer pues lo que me entra de pasta con tomate frito, pero buscarlo de la opción más sana, más saludable, o incluso sin eso, echarle aceite y echarle un poquito de queso y eso, y poco más, echarle huevo hecho. A lo mejor 3 o 4 huevos así, huevos rotos. Y ese va a ser mi cheat meal, por ejemplo, ¿sabes? De este mes. Y si me hace falta, si no, tampoco. Así que quería deciros eso porque parece esto una moda de subir fotitos en el gimnasio, de las comidas y de las no comidas. Así que eso. Mira, pues estamos, le estoy enseñando lo que es la planificación. Esto es todo secreto.
La planificación la he hecho de todo el mes y aquí tengo todos los días, los tipos de entreno. El día 11 ya quedaría 100 días para la competición. Como motivación, pues me lo pongo por aquí, cada semana las que quedan. Ya ves, cuando acabe este mes ya nos quedan 11. Para evitar saltarme la dieta o no entrenar 100%, cada día va a ser único, cada día por la noche pues voy a tachar. Si lo he hecho bien va a ser en azul, si lo he hecho mal va a ser una cruz en rojo. Mal es no entrenar 100%, no hacer cardio que me toca o simplemente comer un poco más, como he dicho antes, a lo mejor un trozo de pan o lo que sea. Pues aunque no me vaya a desgraciar, no me vaya a echar a perder la preparación, pero lo pondré aquí, veré como que he fallado y ya no puedo fallar más, etcétera. Jugando con lo que es pues la motivación psicológica. Y son las 5 y 10. Lo que vamos a hacer, vamos a comer y vamos a mirar ropilla y nos vamos.
this, the last thing on my list, to never turn it back, a life I'll never miss. Turn it back, a life I'll never.